por la invitación y por el trato exquisito que he recibido. Y bueno, también eh, disculparme porque estoy así algo griposa y entonces probablemente no transmita con la misma energía con la que pudiera hacerlo en una situación de salud un poco más afortunada, pero bueno, intentaré al menos centrarme y hacerlo lo más eh, ordenado posible para que pueda eh, comprenderse. Bien, yo um, iba a tratar dos líneas de pensamiento que fueran, que fueran a converger en las que tratará la sexualidad, que sería una relación más que una individuación, y la sexuación, que es más bien un modo de subjetivación. La primera línea, la verdad, que la voy a tratar de forma muy breve, ahora como introducción, casi como prólogo, y luego, en todo caso, servirá para que eh, vayamos entendiendo otras cosas de la segunda parte que me interesa más porque quizá haya sido menos, menos tratada ¿no? a lo largo del eh, Congreso. Bueno, para que se entienda un poco mejor, me gustaría quizá empezar con eh, exponiendo o respondiendo de nuevo a una pregunta que me hacían ayer eh, una periodista de Faro de Vigo, me preguntaba que, bueno, de, si la, me hacía la pregunta de, a, a, a cuento del título de la, de la ponencia, si el sexo realmente se vea convertido en mercancía? Bueno, yo le decía que obviamente sí, pero tal y como cualquier eh, cosa, afecto, mm, árbol o a medio eh, se convierte en mercancía en el capitalismo. ¿no? A mí una de las, eh, una de las eh, partes más importantes o una de las eh, contribuciones principales de Marx a la ontología, por mucho que a veces digan que Marx no tiene una ontología o ciertamente no tiene una ontología sistemática, es que en el capital todo deviene mercancía. Cosa que coincide con un eh, filósofo bueno, bien distante a lo mejor en ciertas cuestiones como es Heidegger, ¿no? que también eh, decía que en el mundo eh, capitalista o de la usura todo eh, acababa convirtiéndose o toda la naturaleza se reducía a existencias. A asistencias a útiles y por tanto a objetos alienables. Ya fuera una idea, ya fuera un imaginario, ya fuera un modo de vida o ya fuera una, un sujeto, no un proceso de subjetivación. Bien, con el sexo ocurriría lo mismo en los dos aspectos. En la relación sexual, obviamente, no hace falta ni siquiera que hablemos de prostitución, de hecho. Ya Dolores Juliano lo expuso de una forma muy, muy completa, pero sin ni siquiera hablar de sexo de pago, en general eh, también hemos llegado a concebir el sexo de una forma bastante cercana al mercado, al intercambio, aunque fuera en el mejor de los casos a un intercambio de orgasmos. ¿no? Por esto también que existe de la teleología del orgasmo, hay que llegar a ese punto final, a esa consumación de la cosa o del otro. Eh, en el caso de, eh, bueno, ni que decir tiene también que las relaciones sexuales o tendentes a un encuentro sexual están claramente mercantilizadas en redes sociales dirigidas directamente a eso y que no son de prostitución como pueda ser, qué sé se yo, Mítico eh, o Badú o, o cualquiera de estas, ¿no? Donde se trata de encontrar pareja, bueno, o más bien de cualquier otra cosa. <laughs> Bien, eh, en el otro caso, en el caso de la sexuación, que sería otra cosa diferente, que sería un, eh, un modo de subjetivación, un proceso de subjetivación por el que adquirimos una identidad más o menos provisional, um, en ese caso eh, también se convierte en mercancía, porque de hecho si nos damos cuenta, um, tantos productos, bueno, para empezar nos convierte la sociedad y nosotros consumimos también mercancías para convertirnos en esa otra mercancía eh, sexuada. No hace falta hablar de las cosas más nimias como puedan ser las ropas, los avalorios, los maquillajes, etc. Eh, también hilando un poco con, eh, con la ponencia de ayer sobre el colectivo eh, LGTBI y sobre todo eh, con los trans, bueno, si nos damos cuenta hay tanta... tanta paranoia ou tanta necesidad de medicalizar eh, a transexualidade para aunque solo fuera para que pudieran acceder a ese cambio de sexo e, sin embargo, el comercio de hormonas circula tranquilamente siempre y cuando sea para intensificar el sexo al que supuestamente perteneces. Es decir, a la mujer se le da La píldora anticonceptiva desde que tiene 16 años para que no le duela la menstruación, para que... Y aparte le dicen que le quita el acné y que no sé qué, todo perfecto, ¿no? Es hormona femenina. El cuerpo cree que está embarazada todo el tiempo. O al hombre se le da Viagra sin ningún problema. Es decir, cuando se trata de eh, remarcar el sexo al que supuestamente, eh, en el que supuestamente se le quiere marcar... Entonces sí que vale. Y ahí sí que hay toda una serie de mercancías y de comercio eh, por las que se gesta esa identidad que yo diría que más allá de esa diferencia entre sexo y género, yo diría casi eh, con corrientes un poco más actuales como la de Judith Butler, que de hecho es antes el género que el sexo. ¿no? Primero se inventa esa especie de eh, esencia masculina-femenina. Y después se recorta a las personas, se las hace una corta y poda hasta que encajen ahí. De hecho, me acuerdo eh, de alguno de los escritos de Judith Balder donde contaba, eh, bueno, dato interesante, a mí en el momento me sorprendió cómo eh, la cantidad de niños de bebés que nacen con, con los dos sexos, de diferentes modos, no es para nada anecdótica. Es decir, es un porcentaje muy alto. Los protocolos que existen, en, eh, en, pienso que en, estoy casi segura que en España también, por supuesto en Estados Unidos, el protocolo que existe es que los padres tienen que en 24 horas decidir si quieren que sea niño o niña. Y además no tienen otra opción, siendo que no tiene ningún problema de salud ese niño. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, para que no se traumatice, qué sé yo. Con lo cual cualquiera de nosotros en verdad podríamos estar siendo eh, trans sin darnos cuenta porque, eh, claro, si es para que no te traumatices, probablemente sea algo silenciado que luego quede ahí, bueno, te de, hicieron de mujer, te de hicieron hombre y, y eh, un poco en cadena y, y ya está, y listo. Entonces, obvio que la sexuación también es un proceso de producción, ¿no? Y la identidad en general. También, pero bueno, nos estamos centrando en la cuestión eh, sexual. Bueno, mmm, vale, sobre, vuelvo otra vez sobre lo anterior, sobre la, lo que es la relación sexual, la sexualidad, que sería para mí una relación. Voy a hacer solamente un apunte eh, rápido que nos sirva un poco, eh, bueno, para que podáis eh, comprender o para que yo pueda mostrar cuál es un poco mi, eh, mi paradigma para entenderlo. ¿no? Eh, sobre la relación sexual me gustaría decir y así contestar también a otras ponencias que hubo anteriormente que eh, bueno constituye como diría eh, yo sigo a este en este asunto que constituye una experiencia de tipo ontológico pero para que no tener que estar usando tecnicismos filosóficos demasiado abstractos voy a concretar un poco más. Eh, en la relación sexual, mmm, así como también en el amor o en la mística, se produce un escenario en el que eh, por excelencia mmm, sentimos por un breve eh, tiempo, con camino de vuelta, experimentamos la muerte, algo que deseamos, algo que deseamos en cierto sentido. Me voy a retrotraer para eso al el, el escrito eh, en el que creo que se basó Batay y que además fue fundamental me parece, para, eh, para todo el, para todo el postru, postestructuralismo posterior. Un escrito de Freud que se llama Más allá del principio del placer. Habla de otras cosas, pero me voy a ceñir solo a algo. Eh, dice que todos buscamos morir, pero morir eh, de acuerdo a nuestra propia naturaleza. ¿no? Bueno, como con rodeos y por nuestros propios medios. Bueno, ¿por qué dice esto? Que puede sonar un poco raro, no está hablando de una actitud suicida, ¿no? Pero sí eh, nos damos cuenta que eh, hay una como un doble, eh, uno que acaba con otro, que sería el deseo y el placer. El deseo estaría en esas tensiones, y el placer sería la caída de la tensión, la consumación, y por tanto el aplacamiento. Claro, si imaginamos. Una, un, un, una satisfacción total de todos los deseos sería la muerte. Sería ese desea volver a un estado inorgánico, ¿no? que no vive, que no desea, que no palpita, que no tiende hacia, hacia otra cosa. Eh, de tal manera que ahí entendemos cómo la vida o cómo también en el Eros hay un impulso tan, tanático. ¿Mm? Creo que Batai se basa mucho en esto. Para explicar cómo en la relación sexual vivimos una muerte. De hecho, en, en, hasta en el eh, vocabulario popular, mm, sobre todo en el francés, se habla del orgasmo como la pequeña muerte, ¿no? La petite mort. Y, y, bueno, y luego se puede ver también en otros fenómenos que siguen como la depresión postcoital, como la llame, bueno esa eh, bajada, ¿no? Del, del tono. Pero me gustaría, bueno, es, hablar un poco de lo que quizá es un poco más central aquí. La cuestión es que el ser humano es un ser que se ha creado una conciencia, un yo, y ese tener una conciencia, un yo, una diferenciación respecto de lo otro, le hace sentir vivo porque la vida es eso. Es como si nos, si nos fuéramos también a los presocráticos, si habláramos, qué sé yo, del Apeiron, pues, eh, bueno, vivir, nacer, es diferenciarse del apeiron y es adquirir una serie de cualidades, no ser algo totalmente indeterminado, disuelto por ahí en el cosmos. Entonces, ser un individuo es vivir, pero al mismo tiempo el ser humano adquiere esa conciencia de individualidad y, y es algo abismática, porque se siente, está solo, a veces eh, todos tenemos esa sensación de una cierta desconexión o por lo menos tenemos eh, periodos en los que nos puede ocurrir desde la sensación de no entendernos a no conectar eh, a sentirnos solos que sé yo o incluso a querer trascendernos o inmanentarnos, da igual estar un poco más en consonancia eh, con la naturaleza fijaos que es algo ...que presumiblemente no ocurre en los animales. Yo quisiera poner un ejemplo... ...porque me parece también como bonito... Eh, ...daos cuenta de que la abeja... ...por ejemplo, es el genital de la flor... ¿no? ...es quien lleva... ...hace de genital... ...es un ser individual para nosotros... ...pero sin embargo... ...forma parte, es un órgano... ...de reproducción de la flor... ...es decir, el animal digamos... ...vive en una continuidad, vive en una eternidad, mientras que el ser humano no, vive en una planificación, bueno, en un saber que se va a morir, que tiene que cumplir unas fases, que no sé qué, y en ese recorte de su ser. Bien, en la experiencia sexual, por tanto, esto eh, cambia. ¿Por qué vive la muerte? Bueno, podríamos ir a las cosas más superficiales. Vive la muerte porque, eh, al fin y al cabo, esto eh, ocurre también en los animales. Al fin y al cabo en la relación sexual uno está más expuesto al peligro y sin embargo lo acoge, ¿no? En el animal, por ejemplo, eh, la relación sexual implica ser mucho más eh susceptible frente a los depredadores, porque estás en otra, ¿no? Estás en una especie de de éstasis. Eh para la conciencia humana Bueno, de siglos y siglos existen las venerias, existen bueno, varias peligrosidades eh, que pueden ocurrir. No estás tan centrado, no estás en lo tuyo, no estás en una posición de defensa, sino que estás en una posición de donación, un poco. Mm, dejando a un lado estos eh, aspectos, así como un poco más eh, corpóreos, y volviendo a esa cuestión ontológica, en la relación sexual, en la unión sexual, tu cuerpo ya no es tu cuerpo, pasa un poco como con la flor y, eh, y la abeja. Los fluidos empiezan a moverse no dentro de ti, sino empiezan a moverse entre dos cuerpos, o más, que sea, según fuera el caso. ¿no? Eh, uno ya no es yo, de hecho también notamos que perdemos un poco, se rebaja eh, la identidad, se rebaja la conciencia. Entramos en un estado de mayor inconsciencia, bueno, casi de inconsciencia, ¿no? De fantasía. Lo que nos viene a la cabeza es, puede ser, bueno, cualquier cosa, lo que tenemos delante, pero también le añadimos eh, lo que fuera. Eh, algo ya menos voluntario, ese perder el control, que parece que es lo que se quiere, ¿no? Lo que se le exige a la pasión eh, sexual. De, de ahí que entraríamos en una experiencia de la muerte provisional con camino de vuelta. Es la, eh, como lo explicaba Tai. Y para mí, bueno, con muchos más detalles, obviamente, pero bueno, para mí eh, sería el, una de las explicaciones más brillantes, ¿no? que en cierto modo sigue Foucault también. Bueno, sobre esa cuestión de la relación sexual, no voy a decir nada más, sino que sirva un poco como... Eh, prólogo porque está ya más tratado y entremos ahora eh, a la cuestión que nos va a llevar más de lleno a los problemas de la sexuación más bien, la producción y las mercancías. Bueno, yo lo que quisiera antes de empezar es, o la, mi misión fundamental aquí, es de construir el par, esa dualidad metafísica. Producción, reproducción. Sé que este es un tema de debate dentro de los feminismos, porque quizá en los primeros feminismos bueno, no se puso en cuestión. Una cosa era la producción, otra la reproducción, y lo que se pedía es que las tareas reproductivas fueran repartidas entre hombres y mujeres. Bien, yo no estoy ya en esa posición. No quiero esperar a que los hombres... Bueno, hagan la cama o, o cuiden a los ancianos. O, no quiero esperar a eso. Simplemente quiero eliminar y voy a intentar demostrar eh, por qué son conceptos que verdaderamente no tienen razón de ser. Eh, quisiera eliminar esa dualidad porque es una dualidad valorativa. ¿no? La producción parece que mm, mm, es renovadora de cultura, es lo humano lo social, mientras que la reproducción fuera meramente animal. Quiere decir que no solo hay una diferencia, sino que hay una jerarquía, hay una valorización, supervalorización de una de las cosas y desvalorización de la otra. Eh, entonces, en lugar de esperar a que a los hombres les apetezca o no eh, el trabajo de cuidados, el trabajo afectivo, el trabajo eh, asistencial, qué sé yo, eh, primero quiero que se revalorice ese trabajo, que se lo entienda como producción también, y luego ya si quieren que lo hagan, <laughs> no. Bueno, de hecho ya vemos que lo hacen, porque bueno, las mujeres llevan toda la vida eh, cocinando y era reproducción de las fuerzas de trabajo, y ahora Ferradria hace arte, incluso quieren hacer una carrera de gastronomía y no sé qué. Bueno, cuando lo hace el hombre eh, ya no es reproducción, ya es producción arte o qué sé yo. Entonces bueno, con esto es con lo que voy a empezar. Voy a dar un poco de rodeo ontológico, eh, simplemente voy a ir poniendo, voy a usar un PowerPoint, no es que vaya a decir nada diferente de lo que voy a exponer, es simplemente para facilitar la, eh, el seguimiento de la ponencia. Bueno, empiezo por la parte un poco más abstracta. Mm, me gusta empezar los análisis cuando son filosóficos, porque me parece productiva esta diferencia por la diferencia ontológica. Es el nombre que le puso Heidegger a la diferencia entre el ser y el ente. Tampoco eh, unos están dentro de la filosofía, lo entienden ya directamente y otros no, pero voy a tratar de exponerlo de tal manera que sea comprensible. Eh, entre el ser y el ente o entre lo que Heráclito llamaba logos y los opuestos. Es decir, entre las cosas y aquello, sea lo que fuera, el ser, que no es una cosa más. pero que permite que cada una de las cosas sean, ¿no? Y que es igual para todos. En esa medida, en la medida en que somos eh ontológicamente estamos en el plano más democrático de todos. Quizá éticamente demos más importancia a unos seres que a otros, según al humano que al árbol o O importa más que me, que, se rompa, que me rompa yo a que se rompa este vaso que lo que fuera, ¿no? Sin embargo, en el ámbito ontológico no podemos decir que unas cosas sean más que otras, son, existen ahí, no están medio difuminadas, ¿no? Medio fantasmales. En, el, en ese sentido eh, eh, son. Vale, esta diferencia eh, para que. yo creo que para adaptarla a lo que yo quiero decir eh, Voy a. voy a tratarla. Con otros nombres. Lo mismo que se puede hablar de ser y de ente, se puede hablar también de orden y caos, o de sentidos, y de un fondo de sinsentido. Y eso creo que lo podemos entender mejor también en nuestra propia experiencia eh, psicológica, ¿no? O también en nuestra propia eh, forma de comprender algunos esquemas científicos o algunas representaciones. Bien, eh, el orden, el sentido, que me gustaría... Eh, Recalcar de ello. Bueno, uno que es construido, que es producido y que es pasajero. Es decir, el sentido que se le da a cualquier cosa a la vida, sin ir más lejos, es pasajero. En unas épocas históricas es uno, en otras es otro, o, o, o en, de, en diferentes lugares o en diferentes eh, sociedades. El sentido, sin embargo, se produce a partir de una base que no vemos tanto, que es el sinsentido. En sentido digamos que es esa fuente real, un tanto más caótica, eh, esas esa esas piezas pero despiezadas eh que hay en el mundo con las cuales ve imaginaros un mecano, ¿no? Esas piezas que hay con las que construimos algo o ese barro también en la Biblia ya eh Toman, toman también esta diferenciación o ese barro del cual hacemos que sé si yo cuando éramos pequeños un cenicero una cara o lo que fuera bien ese sin sentido entonces sería la fuente real el que yo lo llame caos eh, también os pongo un ejemplo para que se entienda mm, hasta que nosotros no tenemos eh, ese concepto de sistema solar de galaxias etcétera miramos al firmamento y no vemos yo todavía no logré verlas, de hecho. Eh, la constelación de Andrómeda, la de No. No, vemos un enjambre caótico totalmente de estrellas. Cuando de pequeños nos mandan mirar una, una gota de sangre, si previamente no nos dieron el dibujo de la mitocondria, el esto, el otro, no vemos tampoco. Vemos ahí una cosa más o menos caótica. ¿no? Es decir, démonos cuenta que... Eh, Todas estas diferenciaciones responden a esquemas que funcionan como filtro en nuestra mirada, en el que entra el lenguaje, etc. etc. Por decirlo también de, de, de otra eh, manera, eh, cuando hablamos del sistema solar, bueno, nos imaginamos ¿no? esas elípticas perfectas cuando en realidad, bueno, por la gravitación... No hacen elípticas perfectas, los planetas se van atrayendo y bueno, qué sé yo, hacen una cosa medio, medio así. No responde, por tanto, la realidad a la representación o esquemas que nos hacemos de ello. Esto sirve también para recalcar aquello que decíamos de los sexos ¿no? y para recalcar lo que se dijo aquí en otras ocasiones sobre el continuo entre hombre y mujer. En este caso, el sentido sería esa... Eh, en el caso de la sexuación sería bueno, ese material humano que más o menos se recorta se poda y se le da un sentido para que en el dni pueda traer hombre o mujer y, eh, no, y uno se puede identificar con eso pero también eh, en cualquiera de los de los ámbitos que podamos imaginar bueno <coughs> Tenemos que entender, por tanto, también que el sentido es un capturador y un transformador de energías, de energías que son más libres, más eh, caóticas. Um, en el ámbito político podríamos decir que el sentido es el Estado. Ya sé que, que política viene de polis, que es Estado, y entonces, bueno, quizá aquí no estuviéramos hablando de una forma totalmente rigurosa. Pero, pero bueno, por entendernos, tal y como solemos usar las palabras en el, en el modo coloquial, una cosa es la política en la que entra, incluso hablábamos algún día de estos con algunos compañeros, una cosa es la política que está incluso en las relaciones más inmediatas, en la amistad, ¿no? en la amistad de los niños que empiezan a los, a los, o hacia los 12 años empiezan a no ser amigos ya de los hijos de... Eh, los amigos de los padres, sino que empiezan a tener las primeras amistades con quienes intercambian, qué sé yo, conocimientos, gustos, eh, lo que fuera. Ahí hay política, es la política más inmediata, más natural, la de la amistad. De hecho, decían algunos, donde hay donde haya amistad no hace falta justicia, ¿no? porque ya se da una especie de justicia eh, espontánea. Um, vale, Entonces, el sentido político aparece con el Estado aunque pueda haber teorías que digan que el estado existió siempre de una forma o de otra, bueno, da igual. No es que estuviéramos hablando cronológicamente, sino más lógicamente, ¿no? para diferenciar. Bien, y el estado además funciona de tal manera que reconduce unas energías que fundamentalmente eh, aparecen en en el en el humano y en otros animales también, pero bueno, reconduce fundamentalmente las humanas, vamos a poner por excelencia, siendo un poco eh, eh siguiendo un poco la mi onda psicoanalítica, reconduce la sexualidad y la afectividad eh hacia la familia y el eh, y el parentesco. Bien. Eh de esta manera Me gustaría también aquí señalar algo importante. Cuando el Estado reconduce la sexualidad y la, fa y la afectividad a la familia y el parentesco, muchas veces tendemos a pensar que simplemente coge la sexualidad um, y la enlata en el matrimonio. Y que entonces la sexualidad queda así recortada, limitada, reprimida solo a un ámbito. Pero no solo hace eso, hace otra cosa que no sé si me parecerá casi un poco más grave o un poco más opresiva y es que también mmm, reduce las alianzas el parentesco al vínculo sexual y eso también lo podemos a veces eh, en nuestra sociedad además cada vez más atomizada de familias más nucleares lo podemos también eh, experimentar no es como mira si no te echas un novio eh, es decir si no intercambias sexo, no vas a tener cuidados. Nadie te, no vas a tener eh, el derecho a que alguien pida un permiso para acompañarte a hacer quimioterapia. Bueno, a no ser que tengas un padre, no, no vamos a tener padres toda la vida. O sea, o estás dentro del matrimonio o no se da validez a otro tipo de alianzas como puedan ser la amistad. Están desvalorizadas. Por tanto, la gente también tiende a, queriendo o no, muchas veces buscar una pareja porque es la única forma de asegurarse de que si está enfermo alguien lo pueda atender, ¿no? y no va a quedar eh, totalmente solo. Entonces, bueno, quizá esto me parece todavía más grave que lo anterior. Eh, solo la consanguinidad o el lazo sexual se consideran eh, de suficiente entidad como para que eh, como para que haya como para que se tenga en cuenta estos mutuos cuidados y se les dé lugar. Uh, y a veces digo, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver? Eh, claro, entonces, bueno, por eso estoy soltera también, ¿no? ¿Y, y, y yo qué pasa? ¿Qué, qué, para que me traigan una sopa cuando estoy mala, tengo que tener relaciones sexuales con un tipo todos los días o un día sí y otro no, porque si no, entonces dices, obvio entonces que es una mercancía. O sea, yo tengo que hacer una función sexual, un débito conyugal, una cosa así. Cuando yo lo que quiero es que si estoy mala, bueno, alguien me ayude, eh, pero lo tengo que pagar con, con ese sexo, me apetezca o no, ¿no? Porque solo vale eso. De tal manera que ahí se está homogeneizando una cosa con otra, ¿no? Se le está dando como, mira, esto vale tantos billetes del monopolio y esto otro, y aquí se cambia una cosa por la otra. No, yo diría, mira, yo también te voy a llevar la sopa cuando estés. No estés malo, pero no, parece que eso solo no vale. Bien, obviamente, eh, en esto voy a pasar más rápidamente, obviamente también sabemos que el Estado reconduce esa violencia o digamos esa agresividad que eh, antes de valorarla peyorativamente se encuentra ¿no? en nuestras pulsiones. Esa agresividad también es la que nos da bueno, fuerza para hacer deporte, para... Eh, para estar más eufóricos, para eh, subirnos ¿no? el, el ánimo y bueno, la conduce bueno, hacia. Eh, hacia el ejército, digo aquí, bueno, hacia algún tipo de estructura disciplinaria hacia la autoagresión, incluso, visteis que las tasas de suicidio son enormes, ¿no? Y las silencian. Supuestamente porque. Eh, en el mundo occidental, supuestamente porque. Si eh, miente el Estado directamente. Dicen, no, es que se crea un efecto mariposa, pero pues si decimos que se suicida tanta gente, os vais a suicidar todos. Estuvo, no, no sé, me impresiona que me estás tomando el pelo ¿no? con esto que me estás diciendo. No, bueno, creo más bien que eh, un gobierno no dice la tasa de suicidios que hay, sobre todo entre jóvenes. ¿no? Es la causa de, de, de muerte eh, violenta principal por encima de, lo, de los accidentes de tráfico en gente de 14 a 44 años. Lo que pasa es que alguna explicación tienes que dar, ¿no? si los jóvenes se tira andan suicidando en masa. Entonces, bueno, eh, no la dan. Pero quizá está esa violencia también echada hacia uno mismo. Y luego, bueno, el trabajo también. Es otro lugar donde eh, arrojas de un modo o de otro, ya sean trabajos duros por el cansancio, o ya sean trabajos de mando y de relaciones personales, ahí sueltas, eh, no sé. Si en casa no tienes el mando a distancia, bueno, pues ahí lo tienes y ahí ejerces tu, eh, tu poder, digamos. Bien, mmm, si el sentido en política es el Estado y si finalmente hablamos de trabajo, el trabajo también creo que es un sentido que se impone a una cosa que está mucho más... eh a un caos, algo que está mucho más abajo de forma más básica que es la, voy a llamarlo actividad, que es la simple actividad. Entonces el trabajo estaría eh, capturando y conduciendo esa actividad para que sea eficaz y produzca algún beneficio, ¿no? A alguien, ya sabemos que además no es a todos, a alguien. Am um, ¿Qué diferencias hay? Bueno, Eh, la actividad al fin y al cabo no tiene por qué tener ningún sentido o finalidad previa. Eh, puede ser juego, puede ser recreación. Desde niños estamos haciendo actividades, haciendo deportes, haciendo castillos en la arena, eh, jugando, creando. Eh, pero de paso también con esos juegos enseñando a hermanos o a otros niños, a lo que fuera. Es decir, ya se está dando un intercambio de conocimientos, solo que no orientados. A, a, a la venta, ¿no? O, o no necesariamente orientados eh, a, la, a la mercaduría. Vale, mm. otra cosa que querría decir de la actividad y que entronca un poco también con la propia actividad sexual. No es por carencia, ¿no? esto nos va a servir también para entender que tampoco luego se trabaja porque haya carencias. No es por carencia que tenemos actividad, no es por carencia tampoco que tenemos actividad sexual y buscamos a alguien que nos complete. Al revés, es sobreabundancia. No. Es decir, cuando, cuando una especie animal se extingue, sí es por carencia, pero cuando tiene carencias, no tiene alimento, se extingue. Si el ser humano es plaga totalmente en el planeta, es porque carencia, carencia, no tiene. Más bien, tiene un exceso de energía. Que necesita ligar a algo. Y obviamente la actividad es producto de esto, de una sobreabundancia de energía, de un exceso que necesitamos canalizar de algún modo. Vale, el, eh, el trabajo entonces sería ese otro par metafísico que, como, los sex, como el hombre-mujer, sexúa, pues el trabajo también. Va a establecer un orden de jerarquía en las actividades, las va a capturar, las va a eh, hacer eh, esto bueno, más, más eficaces, ¿no? las va a convertir efectivamente eh, o finalmente en mercancías. Entonces, eh, ¿para ello qué tiene que hacer? Bueno, pues, eh, siguiendo un poco el esquema, seleccionar actividades rentabilizarlas, buscarle un sentido, una finalidad, eh, colocarlas donde procede, en el momento en que eh, eso pueda tener una salida eh, eh, que pueda dar un beneficio, un incremento de capital, lo que fuera. Mm, ¿Y para ello qué hace falta? Bueno, una instrucción y una disciplina, una formación, en la propia actividad uno ya se forma, pero eh, lo que hace es seleccionar también corta y poda. no. mira de toda esta actividad, de todo este castillo de arena, niño, que sabías hacer. te vas a quedar con este y este movimiento. y luego en la fábrica lo vas a repetir. esta parte nada más. Um, bien. fundamentalmente, ya más allá de esto, qué hace el trabajo qué es ese concepto para mí metafísico de trabajo sobre la actividad. uno, cuantificarla. Eh, eh, perdón, está equivocado, está, eh, perdona el error. Cualificarla, establecer especialidades, como sabemos, especialidades laborales eh, y diferencias. Y, por otro lado, cuantificarla. Lo contrario, homogeneizarla, lo que decía antes. Eh, la sopa por el, la relación sexual, el esto por lo otro. Es decir, bueno, el valor dinero o, o, o otro cualquiera que fuera. no, Hacer que unas valgan por otras y de tal manera se puedan intercambiar. Bien establecer como si dijéramos un baremo, ¿no? Por el cual podamos medirlas y decir dos de esto vale tres de aquello, lo que fuera. Vale, ¿qué ocurre? Eh, que eh, la definición, si os dais cuenta eh, recordemos la definición tradicional de trabajo que está incluso en marzo todavía. Eh, es una actividad productiva, dicen, decían, es una actividad productiva humana Libre, consciente y voluntaria. Libre, bueno, <laughs> consciente basada en el conocimiento. Bueno, sí, un cierto conocimiento tienes que tener, pero eh, conocimiento del proceso total, ni idea tenemos de a dónde va a parar esto que hacemos. ¿no? Eh, um, y voluntaria. Bueno, más, más bien tenemos que ganarnos la vida, ¿no? Es decir, esta definición tradicional, pero que incluso se mantiene en Marx, aunque luego haga la crítica, de debiera ser así, pero no lo es, bueno, el caso es que no se da nunca, ¿no? En vez de estar con tanto que debiera ser, pero no es, el caso es que no es nunca así. Otra cosa es que pudiéramos decir que en una sociedad más comunitaria o comunista luego se redistribuyan los bienes o haya un más justo ¿no? un, un más justo eh, orden salarial o lo que fuera pero que, la, pero que el trabajo llegue a ser esta actividad libre consciente y voluntaria creo que está bastante lejos de la realidad y de lo que podamos imaginar metidos en una fábrica ¿no? entonces parece que no se cumple nunca el hecho entonces de que no se cumpla Nunca es lo que me hace o lo que me permite decir, bueno, es un concepto metafísico, es un esencialismo, es una, es una entelequia, ¿no? en realidad no, no lo presuponemos, eh, hablamos del de hombre trabajador o incluso de la mujer trabajadora, pero bueno, pero no se sabe muy bien lo que es, no responde a la definición. Eh, esto produce eh, otro problema que es el de la alienación pero a más nivel que el que pudiera ay, perdón, a más nivel, eh, del que pudiera establecer Marx ¿no? hablaríamos de explotación no solo en cuanto a desajuste de salarios eh, no solo esa tasa de explotación la medida en que yo trabajo ocho horas el capitalista eh, me paga solo dos de esas ocho que yo trabajo etcétera, sino que además ya la propia conversión de actividad en trabajo ya es una explotación de la actividad, no de así libre actividad o espontánea. ¿Mm? Eh, pero además, el hecho de que esa actividad eh, quede convertida en trabajo provoca una mayor explotación pero es que si no se reconoce como trabajo, entonces sí que genera una no doble explotación, sino hipermúltiple explotación. Por eso hablo. Doble explotación, digo doble por no decir eh, exponencial. ¿no? El no reconocimiento de su carácter explotado, es decir, el no reconocimiento de trabajo de una actividad aunque sea absolutamente necesaria para el mantenimiento del sistema, como luego hablaremos, como es la crianza o como es la enseñanza o como es el contar cuentos a los niños, sin eso no se mantiene el sistema. Sin embargo, no se reconoce como, no se reconoce como trabajo. Vale. Eh, bien, había hablado ya de esto, del trabajo como concepto metafísico, nunca sé... Eh, se cumple su esencia, entonces, en, eh, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona como discriminación de actividades, como jerarquía, como decía antes, como valoración de unas actividades y desvalorización de otras. Por eso, me parece que eh, un feminismo realmente consciente debería poner mucho énfasis en deconstruir este par. ¿Por qué? Porque a la producción... Luego ya hablaremos de qué pod podría significar o por qué una cosa es producción y otra reproducción. Claro, la producción se asume a la cultura, a la construcción, edificación de algo nuevo, a la dominación de la naturaleza también eh, y, como decía antes, a la innovación. La reproducción, sin embargo, parece algo natural, algo que hacemos como meros animales, no, incluso como plantas. ¿no? Algo natural. Como mucho, como mucho, en el mejor de los casos, como una tarea, eh, como un deber social inexcusable. O sea, ¿cómo no vas a cuidar a tu hijo? ¿No? O bien se naturaliza o bien es un deber social que te convierte te convertiría en un monstruo ¿no? de no hacerlo. Pero sin embargo, se le considera culturalmente inerte. No construye nada porque a la propia palabra lo dice, solo reproduce, es decir, como si fuéramos como si fuera una especie de mitosis, repite, 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 repite siempre lo mismo y no crea nada nuevo. De ahí dicen no crea valor. Entre una cosa y la otra, entre producción y reproducción, habría una serie en degradación intermedia yo por ejemplo recuerdo eh, a Hegel que dice bueno, dentro del trabajo los hay más los hay que son más trabajo, más productivos y los hay que menos ¿Mm? ya sin entrar a hablar de las tareas tradicionalmente eh, asumidas por el mundo femenino no, por ejemplo, incluso el campesino bueno, está un poco ahí más cerca también de la reproducción porque no depende tanto, decía él de su libertad Sino que está en función del clima, de las estaciones, no hace el tornillo ya, y, y lo tiene ahí. Sino que planta, espera, y luego según le venga bien el tiempo o no, le venga bien las estaciones o no. Bueno, pues dará unos resultados u otros. Es decir, eh, no está poniendo, no está imprimiendo su sello en lo que hace tanto. Como, como un obrero de industria o, por supuesto, como un ingeniero o como eh, un arquitecto. Entonces estaría ahí un poco como entre medio también, entre medio de una cosa y de la otra. Claro, hay que recordar que en el mundo agrícola eh, eh, también había muchas mujeres, entonces eh, también, tiene, también tiene un poco que ver una cosa con la otra. Um, bien, por eso... Eh, um, Quería eh, reafirmar, como tareas de la filosofía feminista, mmm, invalidar este par y conceptuar las condiciones económicas en las que trabaja tradicionalmente la mujer, que son condiciones de economía sumergida en muchos de los casos. Incluso, aunque esté en el ámbito eh, laboral asalariado, sigue, por lo general, también eh, ejerciendo esas otras tareas. De cuidado o lo que fuera. O incluso también dentro del mundo salarial tiene mucha dedicación, o tiene a lo mejor, de momento, un porcentaje mayor de dedicación eh, al mundo del, del trabajo asistencial. Um, vale, denunciar, por tanto, esta hiperexplotación que consistiría en por un lado el disimulo de la explotación del trabajo asalariado que sí, ya lo conocemos ya lo, eh, ya lo denunció Marx muy claramente, pero además el disimulo del carácter productivo de la mayor parte de las actividades de las que se nutre el capital, lo que decíamos antes. Digo la crianza porque es uno muy fácil, ¿no? Pero es también no sé, peinar a tu amiga, ayudarle, no sé, ayudarla a que se compre el vestido que le favorece, qué sé yo. Luego, luego eso lo convierten también en una profesión, luego lo iremos viendo, ¿no? De construir, por tanto, vuelvo a repetir, el par metafísico producción-reproducción para poder definitivamente reafirmar, reafirmar a la mujer como ser productivo independientemente de la tarea que haga. Es decir, no esperar a que la mujer tenga que. Eh, hacer tornillos o eh, trabajar en no sé qué cadena de producción para poder decir que es trabajadora. A veces en, en algunos discursos del 8 de marzo, la mujer trabajadora dice: No, no, no es el de la mujer, es de la mujer trabajadora. Bueno, tendríamos un poco que repensarlo, ¿no? Dicen: No, porque a mí la mujer que no sea trabajadora. No, pero es que trabaja. Es que no, no, es, que no, no es que no trabaje. Un poco más adelante veremos que. En relación a esto que decía de las actividades, trabajar, trabajábamos todos. Por eso, por eso, yo estoy especialmente de acuerdo con ese salario eh, mínimo, ¿no? Básico, esa renta básica. Eh, voy a ser un poco grosera al mismo tiempo que, bueno, porque me hace gracia un poco. Pero es que hasta cuando cagamos trabajamos, aunque no queramos. En ciertas partes de China. Todos esos excrementos que se crean en una comunidad son los que se transforman en energía y de ello da, sacan la luz para todo el mes. A nosotros nos la quitan, ¿no? Nuestra mierda y, la, y, y con ella también. Bueno, se hace una gestión, por lo general un tanto corrupta, además de las basuras, eh, de los desperdicios, es decir, incluso nuestros desechos ya se reciclan, ya se convierten también en energía. Es decir, estamos trabajando ya, aunque no nos demos cuenta. Un poco más adelante también volveré a ello, lo pasaré más rápido. Eh, démonos cuenta que en el mundo en el que estamos ahora no se sabe tampoco muy bien cuándo consumimos y cuándo producimos. Veamos las redes sociales. Yo estoy consumiendo Facebook. No, yo estoy trabajando en Facebook, porque Facebook lo único que hizo fue poner ahí una plataforma. Si nadie pusiera ahí nada, ningún estado, ninguna foto, se iba al carajo. No, no hay Facebook. No. Y ninguna otra red social, es decir, los que trabajamos somos los que estamos ahí poniendo cosas, nos colgando una noticia, no sé qué. Yo en una conferencia hace un tiempo oía también eh, otro caso, ¿no? Una página para dejar de fumar. La empresa solo había puesto la página. Luego era la gente que intercambiaba, contaba sus experiencias, tal y cual, para dejar de fumar. Finalmente ellos hasta lo, lo denunciaron. ¿Eh? para que pudiera reconocerse como trabajo y, y, y ganaron ese caso. No me acuerdo si fue en Estados Unidos o por ahí, pero bueno, porque efectivamente somos los que estamos trabajando. Igualmente podemos pensar, bueno, y yo cuando, eh, cuando leo un libro consumo, consumo literatura o trabajo, bueno, al fin y al cabo... Mmm, de, 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 un profesor o una profesora puede decir, ah, no, no, estoy leyendo este libro de filosofía, estoy trabajando, me lo trajo la editorial, ¿no? Y yo lo estoy mirando. Ah, pero si es en casa, ahí también lo del espacio público y privado, ¿no? Otra cosa un poco a de construir. Eh, eh, pero si es en otro momento, entonces estoy haciendo la misma actividad, pero no es trabajo. Al fin y al cabo estoy haciendo lo mismo. Si veo una película y la comento, Estoy trabajando, bueno, estoy poniendo en circulación conocimientos, igual que el crítico de cine que lo pone ahí en no sé qué revista y a lo mejor hace una crítica eh, menos brillante que la que vamos a hacer eh, cualquier otro, pero sí está trabajando. Es una cosa de, de estatuto, de nombre, eh. es algo meramente nominal, pero la actividad es la misma. Mm, vale. Cuando eh, digo esto de la reafirmación de la mujer como ser productivo y de cualquiera que esté poniendo en circulación conocimientos, ideas o aquella persona que a un grupo de amigas o en una localidad maquilla a sus compañeras, qué sé yo, está trabajando. Y luego importante también en relación a esto reafirmar todas las actividades como proyecto vital eh, eh, y socialmente válido. ¿No? Es decir, no estoy muy en esto de no, bueno, tenemos que trabajar y luego las tareas domésticas las repartimos. Bueno, o no, las tareas domésticas son igual de importantes que las otras. Es lo mismo, es el mismo trabajo. Otro ejemplo que ponía es cuando una niñera cuida un, a un niño, está trabajando, pero si es su madre, entonces no está trabajando. Bueno, está haciendo lo mismo. No, pero es porque lo quiere al niño, lo tiene que querer. Ah, bueno, y está reñido una cosa con la otra. Yo, entonces, si quiero a mis alumnos, les cojo afecto, entonces ya, ya no estoy trabajando y entonces ya deberían quitarme el sueldo por eso. No tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, sería lo deseable que hubiera un cierto afecto también. Vale, bueno, esto, ahora ya, estas fotos son un poco así como, como de. Eh, de decoración y así les vemos las caras. Eh, quería pasar entonces a hablar de eh, cómo precisamente nacen estos discursos de la naturalización de la maternidad, pero también de la familia y de la infancia. No solo es que la maternidad aparezca en un momento dado, sino que también el concepto de infancia también aparece, eh, bueno, y casi a principios del siglo XIX, finales del XVIII. No quiere decir que antes no tuviéramos la palabra niño. ¿No? Pero no existía ese concepto médico, pediátrico, psiquiátrico de infancia, como si fuera un colectivo que hubiera que atender de una forma diferencial. ¿no? Y mucho menos eh, que fuera un periodo que hubiera que atender de forma mucho más eh, cuidadosa porque en ese momento se estuvieran gestando las taras y perversiones del futuro adulto, no eso no existía eh, hasta hace bien poco. Bueno entonces yo voy a mencionar, voy a intentar ir rápido, voy a mencionar eh, a dos estudiosos. Bueno uno sería eh, Doncelot, eh, Jackson Doncelot y Elizabeth Badinter. Eh, bueno, veis más o menos los años de nacimiento para hacernos una idea. Y aquí eh, yo expondría o, o daría un especial privilegio a estos dos libros. ¿Mm? Eh, um, bueno, um, voy a hablar un poco de los dos en conjunto, quizá a lo mejor me estoy basando un poco más en el de Doncelot, pero bueno, en cualquier caso los dos hacen una aportación significativa en este ámbito. Eh, Doncelot hace una, hace una especie de estudio sociológico. ...en la Francia, pero que podría... ...quizá no sea igual, pero que podría extrapolarse... ...a otras partes del mundo industrial, ¿no? ...de los alrededores, de, del mundo de la industrialización. Entonces, él eh, sitúa a finales del siglo XVIII, siglo XIX... ...la eh, introducción de las capas obreras en el matrimonio... ...porque, a pesar de lo que nos pueda parecer... Dice antes no era nada habitual que se casaran los obreros. Los esclavos directamente de forma anterior lo tenían prohibido. Una prohibición que tampoco supongo que les causara demasiado eh, da igual, ¿no? Como sabemos, eh, sí que hay algunas cosas que podemos rescatar de Engels, bueno, el matrimonio tiene un sentido económico. Luego se puede vivir de otra manera a nivel sentimental. pero el sentido es económico. Por tanto, todos aquellos que no tenían ningún patrimonio que legar, pues bueno, el matrimonio para ellos era como... Bueno, no tenía eh, mucho sentido en sus vidas, no era una preocupación. Entonces, eh, bien, y luego en la otra parte, en la parte más burguesa, con, con patrimonio que legar, con herencias que defender, ...etcétera, aún así... Eh, Aún habiendo ese matrimonio y esa familia nuclear, sin embargo, la maternidad todavía tampoco estaba tan eh, impuesta. De hecho, existían las nodrizas. ¿no? La madre ni siquiera le daba el pecho. Iba una eh, de una clase social eh, diferente y era la que le daba el pecho y así ella bueno, no hacía ese trabajo, no se estropeaba, etc. Bien, ¿por qué? ¿Cómo entonces en estos momentos y de forma diferencial...? Tanto en las clases burguesas en las clases burguesas se haría eso: un elogio o una naturalización de la maternidad. En ese caso, voy a ir un poco más rápido eh, para mm, separar ¿no? el mundo obrero del mundo burgués. Es decir, se empieza como, eh, a hacer, sospe hacer sospechosos, sospechosas a las nodrizas, a las sirvientas de, bueno, quizá morales demasiado relajadas como para que estén cuidando a tu niño. Porque, como decíamos, al mismo tiempo aparece ese concepto de infancia como un momento en el que se pueden estar gestando taras y perversiones para el futuro. Y si la que está cuidándolo es quien sabe, quien sabe quién, igual se prostituye después cuando sale de ahí, ¿no? Porque necesita más dinero, en lo que fuera. Entonces, empieza a establecer como una eh, sospecha. ¿no? De tal manera que las clases sociales quedan más separadas, así unas no se ven con otras, que siempre, siempre es mejor. Y bueno, y eh, también en la familia burguesa la madre se convierte, bueno, como en delegada del médico, del pediatra, eh, empieza a aprender todas estas cosas y ella se encarga de darle el pecho, etcétera, etcétera. En el mundo, um, en el mundo mm, obrero, dicho de forma general, incluyendo proletariado o un miembro proletario o lo que fuera, ¿no? Se empieza a introducir el matrimonio y ahí nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo los convence? Bueno, de alguna manera como forma de de control, ¿no? Mientras que antes los niños andaban un poco por ahí en esa onda Oliver Twist. Eh eran un tanto peligrosos la mezcla de generaciones parecía peligrosos los niños bueno robaban carteras qué sé yo se juntaban con gente más mayor había como un cierto desorden demasiado gasto en policía en beneficencia eh, en este tipo de cosas vale introducir el matrimonio y la familia nuclear es privatizar los dispositivos de control Mm. Eh, decía Don Celot, eh, sacaron a las mujeres de los conventos para que ellas sacaran a los hombres del cabaret, ¿no? se, y a su vez para que eh, vigilaran a los niños lo que hacen. Mm, bueno, por una parte se gratifica de alguna manera, mm, quizá por ejemplo, si hay una ayuda social, bueno, se te va a dar si tú estás cuidando a tu hijo de tal manera, de tal... y si no, no. Eh, dónde se verifica eso? en instituciones que aparecen también todas como en estos momentos en los colegios. veamos entonces que la educación pública, por mucho que ahora la defendamos como un bien, bueno también aparece en un momento en el que interesa no tanto eh, bueno no del todo a la izquierda, también le interesa a la educación pública a un poder que quiere utilizar las escuelas como lugar en el que se detecte si ese niño está siendo adecuadamente cuidado por la madre o no, ¿no? donde se detecte si lo alimenta de no sé de qué manera, si lo tiene controlado, eh, si se hace cargo de su posible actividad delincuencial, etc. ¿no? Y como los colegios aparecen los tribunales de menores, a veces también se piensa, bueno, el tribunal de menores para ser un poco más laxo. Con el menor de edad. Entonces, nos cuenta, y en España se lo podemos también eh, eh, corroborar, nos cuenta que en realidad no es así. Los tribunales de menores, mientras que en un tribunal eh, de adultos hay que establecer un, una serie de pruebas, etc., en el tribunal de menores eh, se trata de algo preventivo. Es decir, vale con que un niño presente unos ciertos rasgos por los que sin haber delinquido tiene pinta de que a lo mejor va a acabar ahí. Y con eso vale, ya para retenerlo o para eh, cambiar la familia o, bueno, o para ejercer todas las medidas disciplinarias que, eh, eh, que hiciera falta. Entonces no es más laxo, al contrario, se está ya prejuzgando. Y además, no me acuerdo muy bien, pero también bueno, se permitía que, eh, que pudieran ir personalidades de un supuesto honor ¿no? eh, eh, a expresar allí su parecer y, y demás. Total, que introyección del control social y, por supuesto, privatización de los cuidados, de la crianza y de la educación. Ahorro para el Estado y para las instituciones de beneficencia de carácter más aristocrático, más burgués. Bueno, querría pasar ahora, moi rapidamente, a la denuncia posterior eh, desta de infravalorización de las tareas maternales, es decir, se imponen pero se infravaloran. Se imponen, las tienes que hacer si no eres mala, pero por hacerlas tampoco eres buena ni estás creando ningún valor. Uh, Y entonces también aquí eh, comienza bueno, esta denuncia y un deseo de resignificación positiva. Aquí, bueno, hay muchas otras feministas que se encargaron de ello, pero por poner dos ejemplos citaría a Victoria Sau y, y a lucy de Garay. Eh, también os pongo ahí la carátula de los libros. Bueno, muy rápidamente, eh, Victoria Sau. Mm, menciona una paradoja por un lado hay una infravalorización de estos trabajos eh, como naturales, como animales como eh, improdu improductivos en el ámbito cultural, como repetitivos y sin embargo una altísima expectativa es decir, el niño tiene que salir tienes que producir un, un buen trabajador, honesto que pueda luego también hacer una familia eh, bueno, esto de bien ¿No? y de provecho. Es decir, no te están diciendo que tienes que producir un tornillo, te están diciendo que tienes que producir una persona que valga para trabajar durante 40 años, que lo haga bien, que, sa que sepa reconocer una orden, que sepa entender el lenguaje. Ah, y eso es reproducción y hacer un tornillo detrás de otro es producir. Mm. O sea, eh, sin, eh, sin querer con esto desvalorizar nada pero bueno no se sabe muy bien por qué eh, repetir un molde eh, de este vaso es producir y sin embargo eh, crear una persona ¿no? o subjetivar a una persona para bien o para mal sea para adaptarla o no ahí estaría ese, ese campo abierto no pero bueno generar un trabajador para lo cual tienes que contarle cuentos peinarle las coletas eh, o lo que fuera eh, cambiarle la ropa adaptarlo a las modas también no enseñarlo a que se relacione con otras personas a que no se pelea a que esto y lo otro eso es mera reproducción ahí no hay creatividad ninguna o sea que tienen que inventarse un las eh, eh, madres de... entonces o oh, el que se dedique a los cuidados tiene que inventarse un cuento cada día y eso es reproducir Ah, y hacer el mismo tornillo durante 40 años, eso es producir, bueno, un tanto raro, ¿verdad? Bien, en el caso de Lucy Irigaray, eh, también hay una resignificación eh, positiva de las actividades maternales. Yo quisiera decir que aunque insista en lo, en lo maternal, estoy hablando de los cuidados en general, el trabajo afectivo, puede ser también del cuidado de ancianos, etcétera, que también se le adjudicó tradicionalmente a la mujer. Bien, cuando habla Lucirigaray de las actividades maternales habla de bueno, claro que hay producción, hay producción simbólica, que precisamente es la que más peso tiene ahora. Igual que la industria, bueno, desplazó de alguna manera el trabajo agrícola, eso no quiere decir que sea más el trabajo industrial que el agrícola, pero bueno, se puso en el centro, ¿no? de lo que es el trabajo. De verdad, como decíamos antes. Bueno, Ahora mismo asistimos a un mundo en el que lo que más se produce es eh, mercancía simbólica, ¿no? modos de vida, eh, eh, tipos de relaciones, etc. Y sobre todo, insiste, en la inscripción del lenguaje y los códigos. Esas funciones de cuidado son las funciones también de enseñanza, de educación, y de educación también de conocimientos, no solo de educación en el sentido de salud, de adiós, no sé qué. No, no de conocimientos de, como se suele decir ahora, como de inteligencia emocional, qué sé yo, de saber relacionarse con los demás, de, bueno, lo que decía, para bien o para mal, cómo tienes que resultar al otro, cómo tienes que presentarte, o oh, incluso cómo tienes que eh, bailar, porque se baila en la fiesta del pueblo y bueno, te enseño un poco, cómo te tienes que a mano, bueno, etc. Es decir, se enseña todo lo que es la vida social se inserta la vida social y simbólica en esa persona. como entonces podemos decir que eso es una mera reproducción como quien esto ¿no? como quien se va parte por mitosis así como sin darse cuenta. Um, paso también bueno por citar algunas más a esa insistencia en la dimensión lingüística y simbólica del trabajo maternal e insisto, afectivo en general que es la producción de subjetividad. Eh, es muy importante para finalmente eh, acabar en lo, que quiero, en lo que quiero exponer: que es la importancia actual del trabajo afectivo en la terciarización de la economía, que va a afectar también a los hombres, es decir, van a tener que hacer. ya se le está pidiendo que hagan las funciones esas que antes llamaban reproductivas. Luego lo explicamos un poco. Bien, en el caso de, de Julia Cristeva, por ejemplo. Se dice, bueno, en la maternidad justo se produce el paso de la naturaleza con la cultura o la naturaleza deviene cultura, ¿no? Se pasa del sinsentido, del que hablábamos antes, al sentido. ¿A través de qué? Bueno, o se pasa, dicho de otra manera, del caos prelingüístico, cuando no tenemos palabras y somos bebés o estamos bajo un psicotrópico que, que baja nuestro nivel lingüístico. Eh, entonces... lo que vemos es un caos, como decíamos antes y como más o menos sabemos, ¿no? tanto la gente que estudia filosofía como percepción en diferentes disciplinas humanísticas e incluso naturales, bueno, vemos a través de un filtro lingüístico y conceptual, y la alucinación, como decía también en otro momento hablando con alguien, y la alucinación no es más que una re, uh, reorganización, en lugar de ver aquí esto, sillas, personas, etcétera, podría estar viendo como a veces el esquizofrénico, bueno, esta esquina de aquí. Y y tú no te estás fijando, pero es, existe igual esta esquina de aquí, que las sillas de las personas. Bien, es una focalización no de la atención. Entonces, de ese caos prelingüístico en el que, como parece que se sabe, el niño vive con ciertos sufrimientos, ¿no? no uno no se puede expresar eh, de manera que, que lo entiendan. A mí me parece hipercruel, ¿no? Cuando dicen, Ay, bueno, al niño hay que dejarlo, al bebé hay que dejarlo llorar, porque si no es, eh, tiene mimos. Dices tú, hay que, a mí al menos, me parece una, de una crueldad total, ¿no? El niño... No sé, salió del útero, estaba caliente ahí, de repente se encuentra en un mundo eh, anguloso, ¿no? frío, eh, etc. Y, y bueno, tiene mismos, no sé, eh, eh, yo diría, no sé, y, ¿y por qué tú que eres adulta tienes que... o oh, a estas cosas de la, del colecho, ¿no? que también se denunciaba tanto. El niño tiene que dormir en una habitación separada, un tanto burgués para empezar, porque en muchas sociedades eso es imposible, que duerma en una habitación separada. Aparte también, no, y para que aprenda a ser independiente, ¿Y ¿por qué tiene que ser independiente un niño de seis meses? Tú vas a dormir con tu marido que tiene 40 años <laughs> y, y el niño tiene que dormir solo. Bueno, eh, me, me fui aquí un poco al carajo, pero bueno. Eh, bien, se pasa de ese caos perilingüístico eh, que es duro. No, que se vive con un cierto dramatismo o con un miedo al sentido, a la inversión en el lenguaje. Tarea también importantísima a nivel cultural. ¿Cómo vamos a decir que el lenguaje y la inscripción del lenguaje no es eh, culturalmente productivo? Quizás sea lo culturalmente productivo por excelencia en el ser humano. Vale. Se habla también, dice eh, Cristeva, de la producción, de las condiciones de posibilidad de toda producción. Lo que decíamos antes, se está eh, produciendo gente que va a trabajar luego. Si no, si hiciéramos paro en esa creación o conformación de personas con capacidad para adaptarse a los mundos del trabajo, bueno, pues entonces mm, se acabaría. Podríamos hacer paro de hijos, que tengan hijos, que tengan hijos botín. Que eh, um, bien, también eh, ah, hablé antes de Cristeva, bien, también eh, Silvia begetti eh, habla de estas eh, tareas maternales en las que prima precisamente la dimensión creativa y comunicativa. De nuevo, culturalmente, eh, el paradigma de la producción cultural. Muy rápidamente voy a pasar eh, eh, a la cuestión de la sexualidad y un poco como también de la prostitución muy rápidamente porque eh, ya se habló. También se naturaliza la sexualidad humana frente a lo que diría Foucault y, y, y muchos eh, otros personajes filosóficos ¿no? de este ámbito. Bueno, también eh, poner en cuestión que eh, eh, la trabajadora o el trabajador sexual no está haciendo un trabajo, porque está eh, eh, simplemente desarrollando una función biológica, que es la, la crítica que recibe en muchas ocasiones, también es absurdo, porque el sexo humano no es biológico. Eso también lo dice Bataille. Eh, la relación sexual del humano quisiera volver a la animalidad, pero no puede. ¿no? Para eso está muy bien explicado. A mí el Génesis me gusta y me gusta el mito de, de Adán y Eva. ¿no? Por mucho que que una vez que han, que han comido de la manzana quieran volver a la inocencia del animal, ya no pueden. El conocimiento adquirido y la simbología adquirida es irrenunciable. Yo creo que en ese génesis no se está contando cuando comen de la manzana, no se está contando que empiezan a tener relaciones sexuales. Creo que ya las tenían. Se está contando que se hacen cargo de qué significa eso, ¿no? hacer una valoración. A veces se dice que... Que Dios es el moralista. Bueno, no, el diablo fue el moralista, ¿no? El que les pone la manzana del bien y del mal, para que distingan. Dios los quería inocentes. Pero eh, el diablo los quiere morales y que distingan entre el bien y el mal. Y es a partir de ahí que se tapan, etc. No es que antes no hubiera relaciones sexuales, es que es entonces que empiezan a avergonzarse eh, de ella. Bien, ¿qué tenía que ver con lo que estaba diciendo? Que no es ya biológico, es simbólico también. Y todo lo, todo lo que se está moviendo en la escena sexual es, eh, eh, como se decía en la presentación, bueno, juegos de dominación, eh, juegos más avainillados, de todo tipo. ¿Mm? Se está teatralizando también las clases sociales, eh, el castigo. Bueno, qué sé si yo también, me en una de las entrevistas que me hacían, me preguntaban por esta boom que tuvo las 50 sombras de Grey. Yo no leí el libro, parece ser que literariamente no tiene demasiado valor, pero también creo que se criticó demasiado como, ay, mirar las mujeres que, mira, les gusta este libro cuando en realidad están hablando de una mujer sometida. Ta bueno, también tiene otra lectura. Eh, y es que... A la mujer se la quiso sumisa, pero que no erotizara esa sumisión, ¿no? Bueno, también es una salida erotizar la sumisión. Es como esto del de, de masoquismo, es, es eso que se cuenta también en, en el club de la lucha, ¿no? Cuando tú ya tú mismo, cuando tú dices eh, pégame, castígame, ya estás anulando. El castigo o la ley, porque mm, lo estás convirtiendo en un placer. Entonces, bueno, es una forma humorística, quizá, de, eh, de, de anular eh, la fuerza eh, constrictiva, de anular esa fuerza de, de coacción. Entonces, pues, bueno, quizá por ahí también sientan una cierta liberación. Aparte de que, bueno, también estamos un poco hartas de que la mujer tenga que sentirse culpable de todo, ¿no? De ser sumisa, de no ser, sum, de no ser sumisa, de erotizar la sumisión porque está en su imaginario y nos lo metieron. Bueno, yo no soy muy partidaria de la, de la represión. Quizá hay que jugar con todo eso ¿no? y ver a dónde nos lleva. En cualquier caso, eh, la sexualidad humana y, por supuesto, el trabajo de la eh, prostituta tiene más que ver, o de la trabajadora sexual, tiene más que ver con el mundo del teatro, del espectáculo. Eh, está haciendo sentir al hombre de otra manera. Si no nos entiende, yo a veces pensaba, bueno, la prostitución estará a la baja porque ahora ya, bueno, más o menos el sexo está gratis por ahí y ya pff, circula muy fácilmente. Y sin embargo, resulta que no, que está al alza. Y en gente joven y en gente sin ningún tipo de eh, problema de relaciones, eh, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues seguramente porque haya. Algo distinto, el escenario es distinto, eh, se trata de que la otra persona se sienta de determinada manera, como decíamos también a veces en las escenas, eh, eh, esto de que eh, la prostituta muchas veces no tiene relaciones sexuales, escucha, yo antes pensaba que eso era un mito, ¿no? Y que decía yo, ah, qué tontería, ¿no? No, yo cada vez estoy más segura de que sí, van a hablar, ¿no? Y a que alguien los escuche su brasa, ¿no? Dicen, no, porque mi mujer ya no me escucha. Bueno, ya tu mujer ya está harta ya de escucharte tu brasa, de que escucha la tuya a ella, ¿no? Lo que fuera. Entonces sí que es verdad que hay una forma de tratamiento afectivo, ¿no? Um, y con esto entro entonces ya a donde quería ir a parar, que es... Eh, bueno, mirar, aquí estaban los no papás. Que los libros. A la importancia del trabajo afectivo y a cómo entonces tenemos que, y los hombres también, tenéis que daros cuenta de cómo, sea en el mejor o sea más bien, a veces en el peor de los sentidos, se está feminizando el, el, la producción. Por ejemplo, antes de entrar eh, a la parte más conceptual, mmm, en, bueno, ¿En qué consiste el trabajo afectivo? Lo primero, por decir así en una pincelada rápida, el trabajo afectivo es ese trabajo interpersonal. ¿no? no es necesariamente que nos amemos y nos enamoremos, es que estemos creando un afecto, un modo de sentirse, un modo de tratar los conflictos, los no conflictos, no sé cuántos. ¿vale? Con la terciarización de la economía... Casi todo te viene trabajo afectivo, ¿no? Eh, el camarero no te pone solo una copa, te la pone con una determinada cara. Eh, la persona que atiende una tienda, bueno, si lo quiere hacer bien, te recomienda, establece una cierta eh, conexión ¿no? con el cliente. Y si no, no se considera que lo esté haciendo bien. Pero incluso dentro de, de la industria no siendo en empresas demasiado pequeñas ya todas tienen su departamento de relaciones de cómo se dice de recursos humanos en el que entra toda esta psicología de la empresa la negociación, técnicas de negociación eh, resolución de conflictos etcétera etcétera, etcétera ¿no? o sea ahí también está metido el trabajo afectivo e incluso nos avisan ya para las cuando hacen recomendaciones para las entrevistas de trabajo, ya se suele decir: no importa tanto los títulos que, tenga, que tengas y tu currículum, no, no, prepárate bien la entrevista. Tienes que parecer, tienes que dar una imagen, tienes que resultar bueno, simpático. Visteis que ahora ya se pone también en el, en el currículum: soy una persona enérgica, eh, innovadora, con ganas de trabajar en equipo, eh, tal y cual. Bueno, lo que se le pedía a la mujer, en realidad, que era que sedujera. ¿Eh? Mira, tienes que, tienes que estar guapa y tienes que sonreír. Bueno, a, a, ahora un poco al hombre también. Si vas a hacer una entrevista de trabajo, ya tienes que un poco vender estas otras cosas que eran supuestamente feminizadas. Y tienes que saber trabajar en equipo, eh, organizar, que se lleven bien, y más aún si quieres ser líder o si quieres estar en un equipo directivo entonces bueno lo que quiero decir de nuevo es que con la tercerización del trabajo el trabajo afectivo se pone eh, en primera plana y por tanto aquello que pertenecía eh, al universo femenino tradicionalmente ya está en todos, en todos los ámbitos. bien el trabajo afectivo tiene que ver o esencialmente tiene que ver con la conexión entre personas con la constitución de comunidades humanas, más o menos armónicas, ¿no? o no, conflictivas, según lo que se quiera, eh, según lo que resulte eficaz. Eh, la producción de subjetividad, es decir, de modos de vida validables, de modos de vida eh, bueno, que tengan un cierto estatus, una consideración. Bueno, la publicidad, sin ir más lejos, es trabajo afectivo. ¿no? Está. Eh, removiendo, hacerte sentir de cierta manera, eh, eh, intentando que quieras adquirir una determinada identidad, ¿no? está generando modos de vida. Vale, una cosa eh, importante, intrínsecamente motivado, porque vamos a ver, yo antes decía, se feminiza el trabajo también para lo peor. Cuando hablamos de que el trabajo eh, afectivo es intrínsecamente eh, motivado, estamos hablando de que se internaliza la motivación para qué para garantizar la calidad pero también la gratuidad o la precarización del trabajo no es decir eh, hay colectivos eso lo podemos ver todos médicos aunque ellos son más bravos que el, que el sector educativo eh, médicos eh, cuidadores profesores eh, y, y, y tantos otros, ¿no? Mm, que eh, ven, bueno, muy mermada su capacidad de negociación con la patronal, porque es como que si se pone en huelga no sé quién de una fábrica, ay, bueno, tiene su derecho, pero cuando se pone en huelga un profesor, es, ¿y qué culpa tienen los niños? Y bueno, ya sabemos que es una estupidez, bueno, no, no tienen ninguna culpa, pero pero, ¿y, ¿Y eso qué importa para que yo lo tenga que hacer gratis? O sea, los niños no tienen culpa, tienen derecho a su clase de matemáticas y yo, sí, pero págamela. <laughs> no. eh, pero sin embargo, funciona. O yo lo oigo en mis compañeros. Ay, no, pero. Incluso, es más, no sé si os habrá pasado, pero veo gente que no cobra el día, hace huelga, pero va a hacerles el examen que, que habían fijado. Claro que ahí dices tú, bueno, te fuiste al carajo del todo porque entonces. que se dicen en Asturias y es tonto, ¿no? Porque entonces, si encima de que no estás cobrando, les vas a hacer el, el examen. Bueno, o que no se note. Bueno, vamos a hacer la huelga, pero un día que, que no se note, que no sea cuando la selectividad porque les jodes. Hombre, una huelga se hace para que se note, ¿no? No, no para que no se note. Pero sin embargo, esa supuesta motivación personal, afectiva de cuidado de que si no estás desatendiendo bueno a la humanidad ¿no? estás siendo perverso hace que baje mucho la capacidad de negociación de las personas y por eso los trabajos asistenciales son los más precarizados y los que antes se recortan también bien eh, a veces incluso el trabajo afectivo funciona en los márgenes del mercado eh, con el problema, con el agravante de que entonces no se reconoce como, como trabajo y decíamos crece exponencialmente la, eh, la tasa, por decirlo de alguna manera, de explotación, pero eh, también podríamos ver algo a lo mejor posiblemente positivo, el estar en los márgenes, como sabemos, o como eh, muchos estudiosas de género dentro del feminismo. Eh, analizaron yo creo que bien, eh, la vivencia en los márgenes también da una experiencia ¿no? y, y, y un bagaje y una cierta invisibilidad. Hay veces que eh, se habla de esa época de las luces, el renacimiento, la ilustración, ¿no? y bueno, incluso muchos feminismos quieren basarse en la ilustración. para mí, Yo soy más romántica, creo que... Creo que, no es, eh, que esos periodos de las luces no fueron los mejores para las mujeres. Fue una visibilización, pero no una visibilización normalmente para bien. Bueno, de hecho en el romanticismo podemos ver que es donde más surgen, eh, bueno, mmm, mujeres, eh, grandes mujeres de la literatura. ¿no? Es donde hubo un mayor paso. También por aquello del amor a lo ecológico, a la naturaleza, y también la mujer empieza a tomar su papel y empiezan más en las novelas románticas, pero eso tampoco me gusta mucho cuando se eh, ataca ¿no? al amor romántico, creo que se confunde un poco el amor romántico con Disney. Bueno, el amor romántico que hacía Milibronte o que hacía, no, al fin y al cabo, o, o que hacía Mary Shelley Bueno, el amor romántico precisamente era el, ese amor que criticaba las instituciones más rancias del matrimonio que pregonaba un amor más libre, eh, que trataba las cuestiones de las clases sociales, ¿no? Y del amor entre mm, diferentes clases sociales. Bueno, me parece todo lo contrario. A lo que iba, la vivencia en los márgenes da también esa eh, capacidad de resistencia, a lo mejor, ¿no? Una cierta invisibilidad, un pasar más desapercibido, también permite una mayor libertad o un hacer, ¿no? Eh, bueno, sí, podemos decir, ¿no? Y a, la, y a las mujeres, mira, se las dejaba, eh, nos discriminaban, ¿no? Los hombres iban a un colegio, las mujeres se les dejaba ahí en otro y tal. Ya, pero... Ya, y a veces también que estábamos nosotras <laughs> solas ahí, ¿no? O sea, a veces de puta madre nos venía aquello. No siempre la marginación o el vivir en el margen... Se experimenta como algo negativo. A veces se experimenta como un. Ay, bueno, no tengo esta cámara de vigilancia encima. De ahí pueden salir también ciertas, ciertos movimientos de resistencia o de no subsunción por parte de lo, del sistema de poder o del sistema capitalista. Vale, economía sumergida, precariedad laboral, lo tratamos. Dificultades de la medida de tiempo, Viste es que eh, tanto en Adam Smith, eh, no, economistas clásicos, pero también en Marx se entiende que el tiempo es lo que mide el trabajo, es una de las formas de medir el trabajo. Cuando el trabajo se hace afectivo, eh, no es tan fácil medirlo en tiempo, porque también hay una intensidad. Entonces, y porque también además, para estas ponencias que estamos aquí dando, no trabajamos una hora y media, sino que bueno eh, estuvimos formándonos para ellas también cuando dicen, no, ah, es que el profesor trabaja seis horas, ya bueno pero que tiene que prepararlo el que da el telediario no trabaja media hora eh, tuvo que preparar es decir, se invisibiliza también todo lo que es la formación que necesitaste para eh, poder cumplir con esas tareas y aparte eso, y aparte la, la, la intensidad um... Bien, hablar de terciarización es un poco también, algunos lo llamaron a hablar de la posmodernización de la economía y, como decíamos antes, el trabajo afectivo queda un poco entretejido también en el trabajo industrial. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo eh, tratamos un poco. Bueno, hay alguna cosa que a mí me parece un tanto perversa, como es eh, eh, la moda de la formación continua. ¿no? Está bien que nos reciclemos, está bien que sigamos leyendo, pero. Bueno, también es un poco tomadura de pelo esto de que de la flexi-seguridad, ¿os acordáis? Bueno, pero si pierdes el trabajo, es una oportunidad para aprender otra cosa. Yo soy la primera que me gustaría pasar por diferentes trabajos. Pero bueno, esto de la formación continua y, y, y a los 55 años también tengo que seguir eh, sacando el titulito de no sé qué, el titulito de no sé cuál. Bueno, parece que hay otro tipo de intereses ahí, ¿no? Eh, bien, la psicología de la empresa, visteis que en los currículos de filosofía ya pretenden eh, hacernos psicólogos o filósofos de empresa, exacerbar eh, eh, la motivación, la horizontalidad del control, porque bueno, también así te ahorras ¿eh? en, en policías, patrones, etcétera, mucho mejor que nos vigilemos y denunciemos unos a otros. <laughs> se hace también en las escuelas. ¿eh? yo veo, por ejemplo, programas de, eh, de convivencia que dicen, bueno, que consiste en decirle a los niños que, que se delaten unos a otros, ¿no? Eso antes estaba horriblemente vis, mal visto y ahora se está hace, con las consecuencias que ello tiene ¿eh? de conflictividad, de falta de confianza en, eh, entre ellos, que es también parte del currículum oculto, ¿no? No solo están para aprender matemáticas, también para tener una cierta confidencialidad, eh, pero bueno, también en el trabajo, etcétera. Eh, vale, se produce también, decíamos antes, se produce gente que produce, se producen también modos de, de consumo. Eso, es to, eso todos lo sabemos, ¿no? El, eh, la sensación de la necesidad de consumir tal o cual cosa. Y la producción directa de capital, de capital humano. Bien, mmm, finalmente querría hablar de algo que, eh, que efectivamente. No es muy tratado, me parece que lo rescata sobre todo eh, Tony Negri, pero está en Mars, está en el capital, solo que bueno, en esas eh, partes que no se estudiaron demasiado, y creo que acierta mucho para entender también un poco esto. Y él, él preveía esa fase de subsunción real, decía, de la vida en el capital, y creo que hemos llegado a ese momento. Si es ya no hay tanto el tiempo de trabajo y el de no trabajo sino que cuidar a tus hijos o trabajar en facebook o en redes sociales es decir seguir trabajando ahora ya es tu ocio es seguir trabajando eh, de tal manera y además de esto el capital aprovecha todas nuestras actividades sin reconocerlas y pagarlas entonces creo que entramos ya o hace unos cuantos años, en esa subsunción real, en esa capacidad del capital para absorber y aprovechar y beneficiarse de todo aquello que hacemos, incluso de aquello que queremos hacer para realizarnos, ¿no? Pero le saca beneficio a alguien que ni, que ni se está molestando, ni se está realizando, ni nada. Vale, uno, todo, todo ente de bienes de mercancía, decía yo al principio de la ponencia, toda actividad de bien de trabajo explotado o sumergido se produce una homogeneización artificial como también había dicho eh, las relaciones personales empiezan a absorberse también en la lógica de mercado en, la, en el intercambio en la mercantilización lo que se quiere decir es ya no vale tampa, eh, para Marx no valía esto de eh, el, el valor de uso había que hablar de valor de cambio pero también ahora hay que superar eso tampoco vale solo el valor de cambio para poder mostrar qué está ocurriendo con la producción eh, actual, sobre todo teniendo en cuenta esa tercerización y ese trabajo afectivo que está un poco eh, cubriendo todas las áreas. Vale, tasa de explotación infinita, lo que decía antes, eh, ocurre ahora que cualquier cosa que hagas, incluso también dentro del trabajo asalariado, no sabes hasta dónde va a parar. Es decir, esta pieza Sirvió para hacer un móvil, este móvil sirvió para que nos pongamos en contacto, para organizar un catering. De... Eh, eh, no se sabe muy bien dónde acaba eh, la producción, ¿no? todo lo que es el, el viaje productivo, desde que se empezaron a manufacturar las materias primas, hasta que va pasando por las diferentes empresas que se venden unos a otras el trabajo y entonces va creciendo el valor no sabemos a dónde, hasta a, a dónde va a parar incluso un profesor bueno lo que él enseñó cuánto te están explotando bueno habría que ver a todos esos alumnos que enseñaste que llegaron con esos conocimientos a hacer a fabricar y que sacó y, y qué sacó la patronal de esos conocimientos y entonces ya la tasa de explotación es incalculable porque no sabemos eh, dónde finaliza y lo que decíamos antes con el, con el reciclaje de todas las cosas parece que gira y gira y gira y hay una una sobreabundancia no una una, sobrepro, una sobreproducción vale voy a pasar la cuestión de la confusión entre producción y consumo porque ya la hablamos Bien, el reciclaje y la especulación también, todo el, el tratamiento de, eh, de las basuras, incluso de aquello que parecieran restos, también eso se, se explota. Eh, encontramos también en esta fase de subsunción en el, de la vida en el capital un pluriempleo, como decíamos, no reconocido. ¿No? Eh, trabajo aquí asalariadamente, pero eh, trabajo en Facebook en mi tiempo libre, pero le cuento cuentos a mi hijo y ese pluriempleo no se reconoce. Y ocultación también, como decía antes, del, del tiempo de formación. Esto es muy importante, sobre todo por eso hablaba yo de la perversión de la formación continua. Está muy bien que yo me forme, pero es que eh, quien quiere que yo me forme continuamente quiere extraer de ahí algo. Entonces sí, es formación continua, bien, pero no es para que tú te realices, sí, no, es para que eso te lo voy a sacar, te, te lo voy a exprimir yo. Y además no te lo voy a reconocer como trabajo porque, bueno, es más. Dicen, bueno, eh, la educación es un servicio que damos, ¿no? Te agradece que te, que te están dando eh, conocimientos. Bueno, ya, el niño también está estudiando, ¿eh? También está ahí sentado, eh, trabajando, haciendo un comentario de texto, eh, exponiendo en clase, si lo decimos como estamos haciendo nosotros ahora. Y todo ese esfuerzo no, no solo no se retribuye, sino que supuestamente deberías retribuirlo tú. Eh, y bien, y con esto creo más o menos haber dado, pues tampoco quería extenderme demasiado, haber dado un recorrido. En el que quería fundamentalmente destrozar ese par producción-reproducción y hablar de cómo el trabajo afectivo está siendo la tendencia y por tanto feminización y aviso a los hombres de que de que entren en esa en eso que se llamaba reproducción y a lo mejor ahora cuando tienen que entrar ya lo llaman lo empiezan a llamar producción y bueno. Gracias por haberme escuchado. Creo que ahora hay una parada, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Belén. Pues como te he dicho, ahora seguimos